Suplementos. Tirando el dinero en suplementos. En el último programa hablábamos de que el mecanismo de absorción de nutrientes de la comida, de, de, que, que consumimos, perdón, es a través de unos... Llamémosles pelitos, se llama la, la bili. Eh, son, son, eh, son pelitos, como pelitos, que están como haciendo pequeños pliegues. Si nosotros somos capaces de extenderlo, si fuéramos capaces de extenderlo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, ¿qué distancia cubrirían? Dos campos de tenis. Eh, y no son los campos de tenis del colegio, o sea, no son pequeños, son, son grandes. ¿okay? ¿Qué ocurre que cuando empezamos a tener, cuando, cuando existe daño y estos, este mecanismo de absorción empieza a dañarse? por un lado o por otro, que ahora el área que tenemos para, digamos que por una u otra cosa, empezamos a perderlo. Ahora el área que tenemos de, para, de absorción es mucho más reducido, con lo que es más fácil llegar a deficiencias de, en un montón de, de, de cosas, de, de, de vitaminas, de minerales, eh, deficiencia proteínica. Eh, intolerancia, por ejemplo, a la hora de, de consumir eh, grasas, aunque sean grasas saludables, como por ejemplo la, el aguacate o ciertos frutos secos, como la almendra o la nuez, etc. Contenidos con grasa. Aquí en, se empieza a formar una capa, como hablábamos la última vez, una, una capa de mucosidad para proteger esta área. Y si bien se pone primeramente para proteger el área, al mismo tiempo, ese sistema de protección causa un problema, porque las enzimas digestivas que se segregan por detrás de ese, de esa, de esa, de ese muro ahora quedan atrapadas en esa mucosidad. Entonces, los elementos que tienen que ser, eh, digamos, descompuestos en unidades pequeñas para ser absorbidos, ahora pasan de largo. Y al final, entre que tenemos poco para absorber y, mu y, y mucho de lo, que de lo que estamos consumiendo, que podríamos estar absorbiendo, al final ni siquiera nos está llegando. ¿Okay? Entonces, rápida rápidamente en, en algunos casos y no tan rápido en otros, pero se empiezan a, a mostrar deficiencias. ¿Okay? Y actualmente hay un hermoso negocio con los suplementos. Normalmente los suplementos, aquí me imagino en, en, en. ¿Cuál sería, según usted, la media de precio de un botecito de suplementos, de cualquier suplemento? Más o menos la media de precio. ¿Cuál sería el precio medio de un botecito de suplementos con 60 cápsulas, por ejemplo? 15, 16 euros, etc. ¿Okay? A veces, pues, si son un poquito mejor, 25 euros, 29 euros. Porque está calculado. Para que la persona piense lo siguiente: ah, medio euro al día, un euro al día, ¿qué es eso? ¿Qué es un euro al día? Bueno, pues un euro al día son 300, 365 al año, solo con un bote. ¿Okay? Solo con un bote. El caso es el siguiente: ¿cuál es la diferencia entre coger, por ejemplo, un, un grano? Un grano. Vamos, a, vamos a, por ejemplo, la espelta. Que es, del, el, es primo del trigo. ¿Cuál es la diferencia entre coger la espelta, cocinar la espelta y comer la espelta, así como grano, como arroz, o coger y eh, molerla en un molino, separar lo que, lo que la, fibra, la fibra, el salvado, y quedar esta harina súper blanca y luego echarle le, lejía para clarificarla, etcétera, cloro para clarificarla, etcétera, y que quede súper blanca? Toda la fibra ha sido sacada, todo el salvado ha sido sacado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El grado de refinamiento. ¿Okay? Ha habido muchos componentes que estaban estructurando todo el contenido de la espelta que con un proceso de refinado han sido eliminados. Bien. De la misma manera... Los suplementos, cuando, no, cuando nosotros estamos, digamos, dependientes de los suplementos, lo que ocurre es lo siguiente, que no dejan de ser un extracto altamente refinado. Por ejemplo, si usted eh, consume algo, un alimento que contenga hierro, el hierro no está ahí flotando, está en hermandad. Es un hierro que está en hermandad con otros, con otros minerales, con otras con otras vitaminas, con otros elementos, que lo hace absorbible en una manera bio, bio uh, en inglés se dice bioavailable, eh, uh, 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 que está habilitada para la absorción. Está habilitado para la absorción. ¿Okay? Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo para ilustrar. La vitamina B12. La vitamina B12... Se llama cobalamina. ¿Ok? Cobalamina. Es relativamente eh, común en personas veganas, en otras palabras, personas que no consumen ni huevo ni lácteo, una deficiencia en vitamina B12. De hecho, le voy a poner el caso de dos personas, una señora vegana por siete años. Y allá en, allá en Australia, cuando a ti te hacen la, las pruebas médicas, los análisis médicos, todo queda registrado en un registro nacional. Entonces, cuando tú haces la prueba hoy, yo puedo ver la prueba de hoy y todas las pruebas que te has hecho en los últimos años. Así yo puedo ver una comparativa. Bueno, más o menos para poner una media, porque aquí en, en, en España igual es un poquitito diferent, diferente, y para poner un poquitito. Una, una media natural. La vitamina B12 tiene que estar entre 200 y 700, preferiblemente alrededor de los 400, ¿ok? Es donde la queremos, más o menos. Esta señora hace siete años, que es, eh, bueno, pongamos una fecha, digamos en, en el 2000, en el 2009. Su nivel de vitamina B12 era de 650. ¿Bien o mal? Está bien o mal. Está genial. Genial. Llegó, entró en el... En el eh, o sea, eh, terminó siendo vegana a partir de aproximadamente de esta fecha y no tomó ningún tipo de suplemento. En el 2016 una vitamina b12 de 180. bien o mal? deficiente. ¿Cuánto, cuánto tardó? siete años. sí? de acuerdo. siete años tardó en que la vitamina b12 fuera relativamente bajando. persona esta es la persona número uno. persona número dos. Ok. Noviembre del 2015. Vitamina B12, 650. Ok. Ahora, junio del 2016. ¿Cuánto ha pasado? 6, 7, 7 meses, 7, 8 meses. ¿Sí? 8 meses. Vitamina B12, 150. Esta, esta señora eh, comenzó a ser vegana en 2009. Tardó 7 años en bajar de, de 650 a 180. 7 años sin ningún tipo de suplementación. ¿Cuánto tardó esta chica? Siete meses, ocho meses, ¿OK? Entonces, como digo, la vitamina B12 se, se llama cobalamina. Bien. Ustedes van a escuchar a gente que les va a decir, por ejemplo, que si usted toma espirulina, ¿han escuchado la espirulina? Súper rica, ¿eh? Si le gusta la hierba de mar, sí. O levadura de cerveza, o levadura nutricional, que ustedes van a tener suficiente vitamina B12. Ok. Lo que ustedes necesitan, o lo que el cuerpo necesita, se llama metilcobalamín. Cobalamina. Esto es lo que usted necesita. Esto es lo que su hígado necesita para primero almacenarlo, para luego reutilizarlo a la hora de la creación de la sangre, eh, alimentar el, el lóbulo frontal del cerebro, eh, ser uno de los cofactores en el ácido clorhídrico del estómago. ¿Cuál es un, por cierto, ¿Cuál es una de las consecuencias de una deficiencia crónica de vitamina B12? ¿Alguien sabe? Cáncer de estómago. Cáncer de estómago, usted pone deficiencia de vitamina B12, pone en el Google deficiencia de vitamina B12 y cáncer de estómago. Está en lo primero en la lista. ¿Okay? Entonces, usted necesita mezo... Cobalamin. Entonces esta señora va y va a comprar un suplemento. Y compra el suplemento. Cianocobalamin. Y lo pone debajo de la lengua. Y su vitamina B12 empieza a subir una vez que empieza a tomar el suplemento. Pero los síntomas de una deficiencia de vitamina B12 los sigue teniendo. Entonces se hace otra prueba, de, de, o, otra prueba y resulta que la vitamina B12 en estos momentos está en 350. Ya ha subido. Ya está en el margen. Sin embargo, todavía tiene muchos de los, de, de los síntomas de, la, de deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque esta es la que el cuerpo puede utilizar. Esta viene empacada y depende del cuerpo, de, de hecho, depende del hígado de poder metabolizarlo. La espirulina o la levadura de cerveza, para aquellos que dicen... Que no, si con tomar espirulina y levadura de cerveza es suficiente para la vitamina B12. Déjeme decirle que es muy buena historia, pero no tiene ningún tipo de valor científico. No tiene ningún tipo de valor científico. Lo explico de esta manera. Mi hijo, eh, mi hijo vuela avionetas. Empezó a volar cuando, eh, cuando tenía 15 años. Tenemos un aeropuerto. Eh, al lado y empezó a volar avionetas desde que, teníamos, desde que tenía 15 años. Eh, está ahora, el, este, este año que comienza, va a comenzar una ingeniería de mecánica aeronáutica y se le ha ocurrido, porque también al mismo tiempo quiere continuar la carrera de piloto junto con la ingeniería, se le ha ocurrido que la manera más barata de tener un avión es comprar lo que se llama un kit plane. ¿Qué es un kit plane? Un kit plane es un avión que te llega en una caja a la casa. Te llega en una caja a la casa. Entonces, depende de, de la, la habilidad del que lo ha comprado, de primero poner el todo, todo el avión, es un avión pequeñito, poner todo el avión, o sea, ser capaz de ponerle el motor, de ponerle todo, de calibrar el avión y luego de tener una licencia. Para poder volarlo. Ok. El ciano es el equivalente a usted tomar un avión en caja. Eso se almacena en su garaje, el hígado. Y usted puede comer, co comprar 40 aviones de esos. Pero si su hígado, si su hígado no sabe cómo poner el, 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 el avión. Como montarlo y tampoco sabe cómo hacerlo volar, sus niveles están subiendo. ¿Cuántos, cuántos aviones tiene ahora en el hígado? 350. ¿Con cuántos de ellos está volando? Con ninguno. El methylcobalamin es lo siguiente: es ordenar un avión y el, y el avión te llega a la casa ya montado. Y con piloto. ¿Me sigue? Ya montado y con piloto. La espirulina o la levadura de cerveza, por ejemplo, es un, una forma de cobalamina. Cobalamina. En inglés se dice cobalamin. Cobalamina que es lo siguiente. este avión, ciano cobalamín, usted lo ha comprado de alemania. este avión también le viene en una caja y lo ha comprado en china. qué significa que si incluso usted fuera capaz de ponerlo a volar y cuando usted lo está montando la caja, le falta una tuerca. El aluminio es barato, le falta medio alerón. No lo puede poner en marcha, aunque pueda y aunque quiera. Este en particular, el Cialocobalamin, es, por ejemplo, una, es un suplemento que se encuentra en los herbolisterías para... Para eh, rectificar la deficiencia de vitamina B12. Y no funciona. No digo que no funcione aquí, no digo que no funcione en las pruebas. Las pruebas siguen subiendo, pero en realidad no funciona, sobre todo si la persona está muy débil, porque el cuerpo necesita un cierto nivel de energía para poder luchar contra la enfermedad y para poder recuperarse. ¿Me siguen? Okay. Un día me viene una señora y se le veía bien frágil, medía como un 1,68, casi 1,70, no era baja, eh, estaba bien, bien envejecida, la verdad, pero yo, yo no sabía qué edad podría tener. Sabes que el que, que lo está llevando mal, no, no importa qué edad tenga, la idea es que tenga, lo está llevando mal. El caso es que entra y llevaba un carrito de la compra. Llevaba un carrito de la compra y en ese carrito de la compra yo creía que había pasado por el supermercado. Pero no, ella se sentó en mi oficina y yo tengo una mesa que es, no es grande, pero, pero es una mesa de consulta suficiente y lo que llevaba en la bolsa eran los suplementos. y empezó a sacar suplementos. suplementos, suplementos, suplementos. me llenó la mesa. rápidamente empecé a hacer calculaciones porque más o menos sé cuánto cuestan cada cosa. allá, allá en australia al menos. y en mi mesa se situaban alrededor de mil dólares de suplementos. entonces empecé a tomar datos de la señora y le pregunté su edad y me dijo el año de nacimiento y como yo soy muy bueno en matemáticas tenía 46 años en otras palabras esa mujer con 46 años que parecía más mayor que mi madre técnicamente hubiese estado en el mismo colegio Años, unos años más avanzada que yo, al mismo tiempo en el que yo estaba en el colegio. O sea ella podría haber estado en el año ocho o en octavo, en el año ocho, y yo hubiera estado cinco años para atrás o seis años para atrás para aquel entonces, cinco o seis años para atrás. Podría yo haber estado en tercero y ella en octavo y haber sido hasta cierto punto contemporáneos de la misma generación, no del mismo año, pero de la misma generación parecía mi madre. Mostraba eh, tremendo hinchazón en, la, en el estómago, temen, tremendas deficiencias musculares, lo que se llama en inglés muscle wasting. Es como cuando el, el músculo está eh, como, como que has perdido todo el músculo. Muscle wasting. Eh, la piel super súper seca. Luego averigüe que ella estaba en una, en, en una dieta en la cual no comía nada de grasa. Nada de grasa. De, de hecho, hay grupos que, que abogan por nada de grasa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado aminoácidos esenciales? ¿Han escuchado esa palabra? Aminoácidos esenciales. Significa los aminoácidos forman proteínas y hay un grupo de aminoácidos, okay, hay un grupo de nueve aminoácidos que son esenciales. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de ácidos grasos esenciales? Okay. La razón por la cual añadimos la palabra, la palabra esenciales es porque son esenciales. Y cuando nosotros no comemos nada de grasa, pues se nos queda la cara de cartón. Uno de estos grupos que vino de Estados Unidos a la zona donde yo estaba, Llevaron unas conferencias acerca de no comer nada de grasa. estamos hablando no aceitunas, no aceite de oliva, no aguacate, eh, lo que te puede o sea no, una, no nueces, no almendras. Ya no estoy hablando de grasa mala o, o, sino de grasa que contienen Omega 3 Omega 6 Omega 9 no son, los Omega 9 no son esenciales, pero son una buena eh, calidad de energía. Los Omega 3 y los omega, los, los, omega, los omega 6. Y yo no pude ir a esas conferencias porque tenía una, unas citas y no pude ir a esas conferencias. Pero un amigo mío, que también trabaja, digamos, en la misma área que yo trabajo, eh, sí fue. Y yo estaba interesado en ir y me dio pena no haber podido ir simplemente para saber cuáles eran sus argumentos. ¿no? Y al día siguiente le llamo a mi amigo y, me dice, y le pregunto, oye, ¿qué tal te fue? Y me dice. Bien, me convencieron. No me fastides. ¿Cómo que te convencieron? Sí, me convencieron que tengo que comer grasa. Él le digo, pero, pero ¿cómo te convencieron si sí, ellos estaban hablando de no grasa? Y dices, ya. Pero cuando yo los vi ahí adelante con cara de cartón, la cara seca, 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 me di cuenta que lo que sea que ellos dicen que hay que hacer, Simplemente haz lo opuesto y por lo menos no vas a tener cara de cartón. Entonces, esta señora tenía una cara de cartón impresionante. Tenía dolor en las, en las articulaciones. Claro, tú cuando la, cuando la puerta, cuando tú abres la puerta y suena... I, 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 ¿Tú qué le echas? Aceite. Okay. hay que echarle. Antiguamente había uno aquí en España que se llamaba 3 en 1. ¿Todavía existe ese? 3 en 1. Okay. Le dolían las articulaciones. Sus niveles de hierro estaban por los suelos. Tenía síntomas de deficiencia de, 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 zinc. de zinc. No sé cómo lo llamáis vosotros, el zinc. Okay. Tenía problemas de síntomas deficien... de, 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 de deficiencia de magnesio síntomas de deficiencia de calcio. Los niveles de vitamina D los tenía todos bajos. Y el caso es que llevaba ya como cuatro años, en la mesa teníamos vitamina D, lo tomaba todos los días. En la mesa teníamos, eh, tenía calcio con magnesio y vitamina D para la osteoporosis, porque ya le habían diagnosticado que, que tenía problemas con la cadera. 46 años. O sea, yo con 46 años, que no me queda mucho para llegar, espero todavía. No sé, espero subir montañas. Eh, ella ya estaba pensando en, en trasplante de, de cadera. Deficiencia de vitamina B12. Y claro, ¿cuál tenía, por ejemplo? La, la, la cyanocobalamin, la que os comenté antes, la del de avión empacado. Tenía un montón de deficiencias por todos los lados, pero tenía el estómago, el, el, ¿cómo se llama? La parte intestinal del, 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 del intestino delgado, la parte de absorción del intestino delgado, la tenía también así. Todo esto estaba roto, no tenía nivel de absorción, etc. Entonces, todos estos medicamentos, o suplementos que se estaba tomando, en realidad no había aquí un mecanismo de absorción. Yo le pregunté, oye, ¿tú cuando tomas este...? Tenía un montón de multivitamínicos. Le llamamos, le llamamos multis. Tiene de todo. Mira, este tiene... Me ha dicho que tengo deficiencia en el zinc. En el zinc. Pero mira, este, este multivitamínico tiene zinc. <laughs> tiene 0.5 miligramos. ¿Tú sabes lo que va a hacer 0.5 miligramos de zinc? Eso ¿y, y nada, pues nada. Tiene de todo y no tiene de nada. Y no solo eso, que los minerales entran a través de un particular taxi. Por ejemplo, el hierro, eh, el, el, el zinc, el magnesio, el manganés, el manganesio. Eh, pf, el calcio, todos estos, lo que acabo de escribir ahí y, y otros, tienen un denominador común. ¿Qué es? Esto. Están, esto, esto significa el, el tipo de, el, de electrones que necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, Estamos deficientes en hierro y suplementamos con hierro, dependiendo en a qué hora del día lo suplementemos, y qué tipo de hierro sea, satura el número de taxis. Lo satura. Todos los taxis están llenos de hierro. Y ahora yo voy. Y todo el magnesio, calcio, manganés, zinc que estoy comiendo no tiene transporte porque todos están saturados con el hierro. ¿Dónde van? Ahí. Al baño. Al toilet. ¿Ok? Le pregunto a la gente, oye, tú cuando... De hecho, les voy a preguntar. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tomado algún multivitamínico? ¿Algún multivitamínico? ¿Sí? Ok. Los que han tomado multivitamínico, ¿alguna vez has notado o han notado que la orina ha cambiado de color? Adivinen dónde está yendo el multivitamínico. Está yendo en el cambio de color. Está yendo directamente al toilet. ¿Al toilet? ¿Cómo se dice? Al baño. Al váter. Okay. Está yendo directamente por el desagüe. Muchos de los... Yo no creo en multivitamínicos, por cierto. Yo creo en, en que ciertas deficiencias necesitan ser rectificadas con suplemento de una manera específica. Y les voy a poner el hierro en particular, por ejemplo. Y ya que... Mira, ya que han hecho el esfuerzo de venir aquí, si ustedes tienen deficiencia de hierro, a través del ordenador pueden comprar... Este suplemento, si tienen deficiencia de hierro, se llama Espatón. Eh, yo sé que Amazon, Amazon lo vende, ¿okay? Y seguramente otros lugares. Se llama Espatón. Y si esto este, y este programa eh, cuando, sea, cuando salga en la televisión y cuando salga fuera, seguro que van a subir las ventas porque sabe cuánta gente tiene deficiencia de hierro? mucha. es un hierro que no estriñe y es un hierro que se, que se absorbe. es en realidad agua de hierro. es agua de hierro y viene en, en, en tubitos para beberlos. ok. se llama espatón. si usted tiene el hierro por aquí abajito, y lo tiene que tener por aquí. ¿okay? Si ese es el nivel donde tiene que llegarle el hierro. La gente me dice: ¿No lo puedo, alma, no lo puedo hacer con dieta? Primero, la tenemos que preguntarnos: si lo puedes hacer con dieta solo, ¿qué cosas tienes que introducir que no comes para subirlo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir qué cosas has de introducir que no comes? Porque lo que sea que comes te han llevado aquí. ¿Entiendes? Lo que sea que estás comiendo ya te ha llevado aquí abajo. Entonces tienes que preguntarte qué cosas que no comes has de introducir para subir el nivel de hierro. Con la dieta sola, por cierto, tu dieta tendría que ser tal que tus niveles de hierro nunca deberían llegar aquí abajo. Si tu dieta continuamente te está recordando que tus niveles de, de, de hierro son bajos. Hay gente que sube el nivel de hierro con, con suplemento mantiene la y, y, lo, y mantiene su dieta. Al cabo de seis meses necesitan más suplemento. Continúan con la dieta, al cabo de seis meses necesitan otro suplemento. ¿Qué les, quién nos está diciendo esto? Que hay algo en la dieta que no te está funcionando a ti. ¿Correcto? Imaginémonos que esto es enero y esto es diciembre imaginémonos que vamos a usar solo la dieta para este son los niveles normales esto es la deficiencia solo solo eh, alimentación poquito a poquito va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo y llega a diciembre el caso es que en diciembre, solo con dieta, lo has conseguido subir, ¿correcto? Bien. Pero tú eres anémico en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre ya dejas de ser anémico. Significa que tienes todo un año con una energía así. Entonces, el suplemento, por ejemplo, en este caso el espatón, ¿qué nos hace? Lo siguiente. Si esta dieta en realidad te va a subir el hierro, lo que puedes hacer es lo siguiente. Tú tomas el espatón y el espatón te hace esto en 28 días. Y luego continúas con la dieta y esa dieta te va a mantener el hierro. ¿Qué has conseguido? Que tú has dejado de ser anémico en un mes. Y al partir de un mes ya tienes fuerza y energía. Y ahora tienes una dieta. ¿Qué te lo está manteniendo? ¿Qué ocurre si tú subes el nivel con el espatón, dejas de tomar el suplemento, solo usas tu dieta y tu hierro hace esto? ¿Qué, qué te indica eso? Algo pasa o con la dieta o algo pasa con tus niveles de absorción o algo pasa con ambos. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok entonces, simplemente para terminar, yo no recomiendo multivitamínicos. creo que es un negocio muy, muy bueno para cambiar el color del agua en el orín. si usted no le gusta el color de su orín, tome multivitamínicos, porque sí que va a ayudarle a cambiar el color del orín. pero, por lo general, no recomiendo multivitamínicos. al mismo tiempo, por ejemplo, lo que le comentaba de la, de, la, de la cobalamina, no todas las vitaminas B12 son lo que tienen que ser. No todo hierro es lo que tiene que ser. No todo calcio es lo que tiene que ser. Y definitivamente no todo magnesio es lo que tiene que ser. Porque hay mucha gente que le recomiendo magnesio porque tienen altos números de estrés o altos niveles de estrés, perdón. Y van a la herbolistería o allá donde lo compren, allá en Australia, es en el Health Food Shop y compran magnesio oxidate. ¿Saben para qué usamos el magnesio oxidate? Para limpiar el intestino. Entonces no va a ayudar a los niveles de estrés. Esta persona no va a salir del baño por los siguientes tres días. No tenemos el, magne el magnesio citrate, ma magnesio chelado. Hay un montón de tipos de magnesio. Magnesio malate que en realidad son para los niveles de estrés, no para limpiar el intestino. Así que no todos los magnesios son los mismos, no todos los calcios son los mismos, no toda la vitamina D3 es la misma tampoco. Eh, bueno, lo vamos a dejar ahí. Esperamos, espero que por lo menos se lleven dos cositas, que si son deficientes en vitamina B12 y necesitan suplementación es el metilcobalamina. Y que también se puede conseguir como suplemento. Y al mismo tiempo, la idea de. Eh, tenemos el espatón, el hierro. Y al mismo tiempo, les voy a decir otra cosita. Última, última cosita. Esta señora que les comentaba, esta señora que tenía 40, 46 años, que me llenó todo de suplementos. Le, le dibujé esto en un papel y alrededor del papel empecé a poner los suplementos que ella tenía. Okay. Tenía un montón de suplementos, así que los empecé a poner suplementos. Y le decía, de aquí usted puede conseguir el zinc, el hierro. El, um, no, el, la glutamina ella tenía suplementos de glutamina la glutamina tenía suplementos de proteini, proteína tenía proteína vegetal proteína de arroz qué más tenía tenía vitamina eh, tenía eh, vitamina D eh, B12 y había unas cuantas cositas aquí, y aquí, y aquí también, que yo se las identifiqué. Y me dice, ¡ah! ¡Fantástico! ¿Y qué es esto? Yo le dije, Esto, señora, se llama huevo. Y la señora se me quedó mirando y, y me dice, ¿A qué te refieres? Digo, Es algo. Que viene de la gallina. Me dice, ya, pero es que yo no como huevo. Digo, ya. Le dije, pero quiero que me dé las gracias. Y me dice, ¿que le dé las gracias? ¿Por qué? Le digo, porque le acabo de ahorrar mil dólares. Le acabo de ahorrar mil dólares. ¿Saben que hay gente que llega a mi consulta y le quito el huevo? A esta señora yo temía por su salud, porque el día que salí de mi consulta había tal viento que yo dije, esa señora no llega a casa. Se convierte en el título de una película, lo que el viento se llevó. La dieta que usted adopte, el estilo de vida que usted adopte, tiene que hacerle un servicio a usted. Usted no tiene que hacerle el servicio a su dieta. Su dieta está ahí para hacerle un servicio a usted. Es como, como, como Jesús hablaba del sábado. El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. De la misma manera, la dieta está ahí para hacerte un servicio a ti, no a ti, no para que tú estés haciendo un servicio a la dieta. y, si, y, y tiene que trabajar para ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a, a cortar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y así me da tiempo cinco minutitos para recibe, reserv, revisar la presentación que tenemos ahora. ¿De acuerdo?